Danilo tienen que sacarlo ya como de lugar. Estamos de acuerdo porque en realidad ningún presidente puede reformar la Constitución para beneficio propio. Ahora bien, si es necesario reformarla para beneficio de todos, es necesario. E incluso hay parte de la Constitución que deben ser reformadas y ninguno de los legisladores han tomado en cuenta cuáles son esos puntos que tiene débil la Constitución. Claro, queremos a Danilo que siga, para que venga uno a hacerle daño al país. Estamos con Danilo, que viva la reelección. Yo entiendo que no, que Danilo debiera de ceder el espacio a otro porque hay espacio para todos. Y ya está bueno porque esos son Trujillo, ellos quieren una dictadura demasiado fuerte. No, yo lo que estoy de acuerdo es que quiten esa gente y ahí ya todo. Yo no estoy de acuerdo que se reforme la Constitución. ¿Por qué? Pero la gente que tenemos ahí dentro de que nos están gobernando a nosotros, hacen lo que ellos quieran con eso. Tampoco. Eso perjudica al país. Ay, no, ya está bueno. Demasiada reforma y no se hace nada como quiera.